35.000, 42.000, 48.000. ¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Bueno, el día de hoy les traigo un nuevo bug, amigos, para ustedes, para que metan rápidamente de nivel. Y recuerden que todos los bugs que traemos al canal no son baneables. Vale, para comenzar a hacer el bug vamos a ir a cambiar el modo de juego. Luego de eso nos vamos a ir a código de la isla y vamos a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video. Le damos a enter, luego de eso le vamos a dar a jugar. Y recuerden, amigos, siempre colocar la partida en privada, vale, y le vamos a dar a jugar. Bueno, vámonos para allá. Vale, amigos, una vez aparezcamos aquí le vamos a dar a iniciar el juego. Luego de eso esperamos unos segundos. Y como siempre les digo, amigos, en todos los bugs, que se esperen más de 10 minutos hacia arriba, porque si esperan menos tiempo o no esperan nada, se van a hacer ahora el bug, no les van a dar muchos puntos de experiencia. Y eso no queremos para ustedes, amigos. Lo que queremos es que aumenten bastantes puntos de experiencia aquí con este bug. Vale, entonces ustedes tienen que esperar de 10 a 15, 30 o una hora como máximo. Vale, nosotros vamos a esperar el tiempo posible y volvemos rápidamente. Vale, amigos, una vez hayamos esperado ya el tiempo necesario, van a tener que llevar estas cosas, como pueden ver en mi inventario, que están como lanzamentosas y una granada de choque. Si ustedes quieren, pueden llevar un SCAR. Es solo para guiarles, amigos, por donde se vayan a hacer los bugs. Vale, pues una vez estamos aquí, nos vamos a dirigir acá al centro del cuadrado blanco, como siempre les indico, amigos. Vamos aquí a esta parte. Y justo por allá, por donde está la cámara secreta, como pueden ver, porque no hay otra cámara, o la bóveda, como ustedes lo quieran llamar. Donde está la bóveda, nos vamos a ir justo por arriba a la parte de atrás del muro, amigos. Rápidamente nos vamos entonces por ahí. Vamos por la bóveda, usamos una granada de choque, luego subimos con otro lanzamiento entonces hasta arriba. Tenemos que ser un poco alejado por aquí porque no nos deja avanzar nuestro lanzaventosas de esta parte. Y aquí, una vez que llegamos por aquí, nos vamos a ir por la parte de atrás. Bajamos rápidamente hacia la parte de atrás y aquí, amigos, van a encontrar cuadros, como pueden ver, tres cuadros aquí a la parte de arriba. Y aquí justo en esta parte de acá del centro nos vamos a ir contando los cuadros, amigos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cuadros, amigos. Una vez estamos en el quinto, vamos a ir hacia el frente un poco. Y aquí van a encontrar un botón secreto, como pueden ver. Está en la parte de adelante, miren, para que no se pierdan. Le damos a Enter y veamos los puntos de experiencia que nos va a dar este bug, amigos. Como pueden ver, 19.000, 35.000, 42.000, 48.000. Y nos acaba de dar 48.000 puntos de experiencia, como pueden ver. Este primer bug que hicimos, amigos, es bastante, como pueden ver. Vale, ahora sí vamos a hacer el siguiente truco, amigos. Para hacer el siguiente truco, nuevamente nos vamos a ir por aquí, guiándonos siempre del cuadro de color blanco. Y aquí nos vamos a ir nuevamente por la bóveda, pero esta vez hacia el centro de la parte izquierda, amigos. Vamos a ir rápidamente por ahí, entonces impulsamos con nuestra granada de choque, subimos hasta arriba de todo el muro nuevamente y salimos por la parte de atrás. Una vez estemos aquí, amigos, vamos a contar cuadros. Miren, como pueden ver, vimos en la parte de atrás, ahí fue donde hicimos el anterior truco. A la parte derecha nos vamos a ir y vamos a contar aquí en la parte derecha cuadros, amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadros, amigos. Y una vez que cuentan los 9 cuadros, vamos hacia aquí. Y aquí vamos a construir dos conos para que se guíen. Y justo en esta esquina del segundo cono, en la parte de acá, van a encontrar un botón secreto, como pueden ver, ahí. Y le vamos a dar a Enter, amigos. Y veamos cuántos puntos de experiencia nos da este otro bug. Como pueden ver, nos está dando puntos de experiencia arriba y abajo. A ver, como pueden ver, 11.000. Y arriba nos está subiendo de 3.000 en 3.000 por segundo. Acabamos de subir unos 31.000, como pueden ver, a la parte izquierda, amigos. Está bastante bueno estos bugs, amigos, para que hagan ustedes y así suban de nivel rápidamente. Puede que este bug, amigos, les dé más que a mí, porque a mí me está dando 30.000, 40.000, como pudieron ver. Amigos, si les está ayudando el video o gustando, no olviden de regalarnos un like, suscribirse a nuestro canal si no están suscritos. Se les agradecería un montón, amigos, por su apoyo, en verdad lo aprecio bastante. Vale, ahora sí nos vamos a ir nuevamente por respawn y nos vamos por acá rápidamente al cuadro de color blanco. Y de aquí, como pueden ver,
siempre guiándonos de la bóveda nos vamos a ir esta vez a la esquina del lado derecho, amigos, como pueden ver por ahí. Y aquí de esta esquina vamos a dirigir a la otra esquina del lado derecho, como pueden ver ahí. Y nos vamos a ir por ahí rápidamente. Ahí, amigos, una vez estén llegando aquí vamos a impulsarnos hacia arriba. Por aquí, como pueden ver, esta esquina. Por aquí, por donde está la patineta, nos impulsamos hacia arriba. Y nos vamos a salir nuevamente de aquí, de este muro. Nos salimos de aquí, de este muro, amigos, hacia la parte de atrás. Bajamos. Y una vez que bajamos aquí, vamos a contar cuadros de este lado. Contamos del lado izquierdo. 1, 2, 3, 4 y 5 cuadros, amigos. Unas cuenten los 5 cuadros aquí. Vamos a dejar un cuadro aquí. Y aquí, por aquí, van a encontrar otro botón secreto. Como pueden ver, ahí está. Le vamos a dar a Enter. Y ahí nos va a dar más puntos de experiencia, amigos. Como pueden ver, 7000, 11000, 15000, 18000, 22000, 25000, 27000. Y nos acaba de dar 27000, amigos. Y acabamos de subir un nivel, como pueden ver. Este bug, lo bueno que este bug, amigos, lo pueden repetir unas 2 o 3 veces como máximo. Lo único que tienen que hacer es volver a la sala. Luego de eso vuelven a hacer todo lo que les enseñé desde un inicio, amigos, incluyendo el código de la isla. Luego, eso sí, una vez que estén aquí en el mapa, tienen que esperar, eso sí, sus 10 minutos a más, si ustedes quieren o tienen tiempo. Y comienzan a hacer nuevamente todos los bugs. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video. Y si fue así, no olviden de regalar un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así puedan ver cada uno de nuestros videos que estaremos subiendo durante todos los días de la semana. Y no olviden también de compartir el video, nos ayuda de mucho, eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal. Bueno, se les agradece mucho por su apoyo, con ustedes será hasta el siguiente video. Bye.